Hola, estudiantes de quinto año. Este es el video 3 de la parte 2 de análisis químico, continuación de las fórmulas químicas. En el video anterior le hablé de la fórmula empírica y de la fórmula molecular. En este video les voy a hablar de la fórmula estructural y de la fórmula electrónica. Acá tenemos a la tabla periódica, que es una herramienta que la tienen que tener en la mano. ¿Por qué? Porque tienen que buscar los pesos atómicos. ¿Y quién nos da los pesos atómicos? La tabla periódica. En todos estos problemas necesitamos los pesos atómicos y nos los da la tabla periódica. La leyenda, P mayúscula punto A mayúscula es peso atómico, P mayúscula punto M mayúscula es peso molecular, F mayúscula, M mayúscula es fórmula molecular. F mayúscula, E mayúscula es fórmula empírica. Mientras F mayúscula, E minúscula es fórmula estructural. Y la F mayúscula con E minúscula y un negativo en la parte superior derecha es fórmula electrónica. N es el numeral para calcular la fórmula molecular. Y tenemos la base de Lewis, que es cualquier estructura. Un circulito, una X, el signo de suma, un triangulito, un cuadrado, una estrellita, que es la que nos permite representar a los diferentes enlaces químicos. Otro tipo de fórmula, que es la estructural. En la fórmula estructural, tú tienes que señalar el enlace que hay entre los átomos que integran al compuesto. Es como si abriéramos la fórmula molecular. En el caso del dióxido de azufre, su fórmula molecular es SO2. En el segundo paso, tú vas a abrir a esa fórmula molecular. El azufre tiene valencia 2, 4 y 6. En este caso, está trabajando con valencia 4. Y el oxígeno tiene valencia 2. Fíjense, ahí yo le señalo un átomo de azufre central y dos de oxígeno, porque la fórmula molecular me dice que hay dos átomos de oxígeno. Y entre átomo y átomo hay como dobles enlaces, hay dos líneas horizontales que son las valencias, representan dos del azufre, dos del oxígeno, dos del azufre, dos del oxígeno. El dióxido de azufre es S2O4 por el intercambio de valencia. La valencia del azufre se la colocas al oxígeno y la del oxígeno al azufre. Pero como son pares, tienes que simplificar. Y al final te queda SO2. En el caso del metano, otro compuesto, que es el hidrocarburo más simple, su fórmula molecular es CH4. Entonces fíjense cómo les coloco la fórmula estructural. Un carbono, un símbolo de C en el medio, que indica carbono, y 4 enlazado con 4 hidrógeno por la tetravalencia del elemento carbono. Esto es la fórmula estructural. También es llamada líneas de valencia. Además de la clase de átomos y de la proporción entre ellos, nos da la distribución de los enlaces en la molécula del compuesto. Eso es lo que representa la fórmula estructural. En el caso, aquí tenemos un ejemplo de fórmula electrónica, que es el otro tipo de fórmula. En esta fórmula tenemos que mostrar a los electrones de valencia a través de las bases de Lewis conocidas, por ejemplo, un circulito, una X, el signo de suma, una estrellita, un triángulo, un cuadrado, toda esa serie de figuritas cuando vimos a los enlaces, tipos de enlace químico, que son las que nos permiten representar a los diferentes tipos de enlace. En la molécula de hidrógeno, el hidrógeno en su última capa de valencia tiene un solo electrón. Acá te dice molécula de hidrógeno, sería H2, un mismo átomo, su molécula, H2. Entonces tienes que colocar una leyenda, porque cada átomo de hidrógeno tiene su electrón. Acá puede ser la misma figura porque es el mismo átomo, es una molécula del mismo átomo. Entonces coloco la leyenda, para el hidrógeno 1 coloco un circulito y para el hidrógeno 2 también otro circulito. Lo represento de esta manera, en la parte izquierda lo tienen, dos hidrógenos y en el medio dos circulitos. Aquí se ven, tienen que verse los electrones por medio de los cuales están unidos los átomos. En el caso del ácido clorhídrico, que es HCl,
no puedo poner la misma figura, sino que coloco el circulito para el átomo de hidrógeno y una X para el átomo de cloro. Y por eso lo represento de esta manera. No puede ser la misma figura porque los átomos son distintos. HCl, este es un ácido hidrácido, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico. El cloruro, valencia 1, es su última capa de valencia, porque viene de, son los uro, representan las sales, van a originar las sales haloidea. Entonces, el electrón del cloro está representado por X, mientras el del hidrógeno por un circulito. Es de esta manera que tienen que representar a las fórmulas electrónicas, que se vean los electrones. Sesión de preguntas, como siempre, al final de video, del video. ¿Qué indica la fórmula molecular? Representa un mol de molécula de cualquier sustancia y su fórmula es, fórmula molecular es igual a la fórmula empírica por N, por el numeral, que ya sabemos cómo lo vamos a calcular. ¿Qué indica la fórmula empírica? Los átomos que forman el compuesto y la relación que hay entre ellos. ¿Qué indica la fórmula estructural? También es llamada línea de valencia y nos indica, además de los átomos que forman un compuesto y la relación entre ellos, la distribución del enlace que une a, esos átomos que integran ese compuesto. ¿Qué indica la fórmula electrónica? Los electrones de valencia de cada elemento, que son los electrones de la última capa. Bueno, ya con esto culminé todo lo referente al objetivo número 2 que corresponde a análisis químico. Espérenme para un cuarto video que les viene con problemas de las fórmulas químicas que se refiere al objetivo de análisis químico.